Hola. Hoy voy a explicarles cómo agregar un servidor al Kuma Web. Aclaro que este tutorial es para aquellos que bajaron el paquete web para subirlo a su servidor o espacio gratuito, los que usan las páginas del Kuma Web que yo les ofrezco, y desean agregar un servidor solo. Deben pasarme el enlace del chat que deseen que agregue y lo iré agregando hasta que el servidor gratuito decida echarnos. Bueno, para empezar necesitamos un chat en Flash para este primer ejemplo, y entraré también al espacio gratuito desde donde funciona el Kuma Web para poderles explicar paso a paso. Los que conocen el espacio que yo manejo en este tutorial ya deben estar familiarizados con esto. Bien, pues para empezar nos vamos al servidor donde tenemos alojado nuestro Kuma Web, y una vez dentro nos dirigimos a la carpeta servidores. Una vez dentro verán un archivo de texto para cada servidor. Vamos a abrir uno para que puedan observar el código de fuente en su interior. Asimismo les he preparado una plantilla para que puedan usarlo y editar sus servidores, en el cual bastará solo reemplazar valores y borrar otros. Bueno, ahora necesitamos un chat en Flash. Yo hallé este chat cristiano. No es la salvación lo que buscaremos en este chat, sino más bien su código de fuente, en el cual buscaremos la información del servidor para editarlo en nuestro código de servidor. Parece que al fin encontré algo, y tal parece el enlace de la película Flash de este chat. Lo raro es que no contiene variable del puerto ni host ni grupo. Vamos a copiarlo para ver si carga así directamente. Vaya, que si cargó. Bueno, pero no entraré, ya que la última vez que entré, estos cristianos amorosos me banearon solo por tener un avatar de dragón. Bien, pues sabiendo ya que solo funciona con el enlace del Flash, vamos a colocarlo en nuestro código. Una vez pegado el enlace del Flash cristiano, procederemos a borrar el valor de las variables de los datos del servidor, ya que como sabemos este chat no contiene valores de variable, sino que funciona con el puro enlace. En el caso de tener valores de variable, ustedes deben colocarlo según donde corresponda, y luego borrar todos los valores que digan, pegar o borrar con mayúsculas. Una vez terminado, guardamos con el nombre que tendrá nuestro servidor en el Kuma Web. En este caso sería adictosajesus.com. Lo guardamos como archivo de texto punto y lo subimos a la carpeta llamada servidores, donde se haya alojado nuestro Kuma Web. Vamos a ver si nos subió correctamente. Abrimos el fichero subido pulsando la opción de editar, y como vemos todo está en una sola línea. Lo malo sería que aparecieran saltos de renglones. Si ese fuera el caso, debemos quitarle los saltos de línea y guardar los cambios. Ahora solo nos falta agregar a la lista de servidores nuestro archivo de texto. Recordemos que el Kuma Web tiene tres servidores, por lo que tenemos que agregárselo a los tres ficheros que veremos. Abrimos pues el fichero surflist, y allí veremos un código. Copiamos desde la etiqueta br, y lo pegamos seguido de la última opción. Aclaro que la etiqueta br sirve para darle espacio a los nombres de servidores. Bien, pues una vez pegado, cambiamos el nombre del archivo de texto por nuestro nuevo archivo de texto, que es el de nuestro nuevo servidor, y listo. Guardamos los cambios, y lo mismo haremos con surflist 2 y surflist 3. Ya está. Ahora probamos el Kuma Web, y cuando elegimos configuración, vemos que se nos carga otro servidor más. Lo elegiré y probaré si funciona correctamente. Creo que ya es todo, funciona perfectamente. Estos cristianos son un poco locos, así que tengan cuidado con el baneo. Suerte y hasta la próxima.